Un buen aroma puede atraer a más personas a ti, así como un mal olor puede alejarlas. Por eso hay que cuidar mucho cómo es que olemos. Número 1, necesitamos un buen baño. Para oler bien, lo más importante, por supuesto, es la forma en la que nos bañamos. Muchas veces creemos que solamente es echarnos agua, shampoo y jabón y ya estamos listos. Pero el proceso de bañado va más allá de eso. Debes detallar muy bien todos aquellos rincones ocultos de tu cuerpo, por enfrente y por atrás. Pasar el jabón por tus axilas no es solo pasar el jabón y ya, sino es dar una ligera tallada con tus manos y con tus uñas para poder remover un poco ese exceso de desodorante que pudo haber quedado en tus axilas, incluso hasta los malos olores que se pueden estar quedando ahí. Tus orejas y principalmente detrás de ella, en esta zona, se guarda un olor que, si no me crees, ahorita ráscate, huélete y vas a oler muy mal. Si no te tallas y no te lavas bien en esta zona de atrás de las orejas, te garantizo que ahorita hueles feo. Y lo peor, que eso que tú estás oliendo ahorita lo pueden estar oliendo más personas. Así que durante tu bañado, tómate el tiempo para tallarte muy bien todas las zonas de tu cuerpo y principalmente estas que te acabo de decir, abajo, enfrente, atrás y atrás de las orejas, muy bien tallado. Número 2, lava bien tu ropa. Algo que puede estar haciéndote que huelas muy mal también es tu ropa. Muchas veces creemos que solamente con aventarla a la lavadora, con eso ya está limpia. Y te sorprendería saber que no es del todo cierto. En ocasiones me ha pasado que al momento después de que salió de la lavadora, después que se secó mi ropa, la zona de las axilas sigue oliendo feo. E incluso cuando le pasas hasta la plancha por encima, parece que el aroma se activa y salen todos esos malos aromas. Además del jabón que utilizas para lavar tu ropa, puedes echarle un chorrito de vinagre blanco a tu ropa y con eso vamos a ayudar a remover toda esa suciedad y malos olores que pueda tener tu ropa. O en caso de que el aroma sea muy fuerte en la zona de las axilas y ya le intentaste con todo, échale desengrasante en la zona de tus axilas en tu ropa y vas a tallarle un poco ahí ligeramente. Lo puedes dejar unos cuantos minutos al sol y después lo echas a tu lavadora con el jabón y con el vinagre blanco y vas a ver cómo ese mal aroma va a desaparecer por completo. Y muy importante, cuando lo eches en tu lavadora, debes de ponerlo en ciclo de ropa muy sucia para así garantizar que estamos removiendo todavía más ese mal olor y esa suciedad que se puede estar quedando en tu ropa. Número 3 es que debes de lavar tus dientes mínimo 2 veces al día. Se recomienda 3, pero mínimo con 2 tenemos. El mal olor no solamente viene de tu cuerpo, sino también de tu boca. Y es peor oler una boca apestosa que un cuerpo apestoso. Lava tus dientes mínimo 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Utiliza hilo de dental y créeme que el utilizar un hilo dental te va a ayudar muchísimo con lo que es esos malos aromas, porque a veces la comida se queda atorada entre los dientes y eso está causando malos aromas, que se te huela feo, que se te acumule toda esa suciedad, porque el cepillo no llega a esas zonas y con el hilo dental ayudamos a remover todo eso y que los malos aromas vayan desapareciendo. Y limpia también tu lengua, no se te olvide. Esto ayudará a mantener muy bien tu higiene bucal y un buen aliento. Y al final puedes terminar con un enjuague bucal y siempre mantén mentas y chicles cerca de ti para eliminar ese mal olor que puede estar quedando en el transcurso del día. Número 4 es que limpia tus pies y las uñas de tus pies. Un lugar que se puede estar acumulando también mucha suciedad y mucho mal olor es la zona de tus pies, ya que esta zona la tenemos cerrada normalmente y entre las uñas de tus pies se acumula también mucha mugre y mucha suciedad que causan mal olor también. Lava muy bien entre los dedos de tus pies y también corta las uñas de tus pies y limpia entre las uñas, porque eso te digo que te causa también mal olor. No solamente la planta de tus pies y entre tus dedos tienen mal olor, sino las uñas también emiten mal olor. Utiliza un talco para tus pies, ya sea en polvo o en aerosol, para también así reducir la sudoración y el mal olor, eliminarlo. Cambia la toalla con la que te secas cada 3 o 4 días. Debes de cambiar la toalla con la que te secas por lo menos 3 o 4 días para impedir que la suciedad y los malos olores se vayan acumulando, ya que comienza a oler a humedad y después todos esos malos olores no los llevamos al cuerpo cuando nos secamos y que creemos que ya estamos limpios, pasamos la toalla que está sucia y entonces nos llevamos esos malos olores. Con la toalla limpia que estemos cambiando cada 3 o 4 días, evitamos que esto suceda y estos malos olores se vayan acumulando y los llevemos al cuerpo. Y lo que evita que tú huelas mal y que huelas a humedad. Y otro tip en este tema de la toalla que te quiero compartir es que no dejes secar tu toalla en el baño, sino que llévala a algún tendedero, llévala al exterior, que no se seque en tu baño, porque ahí constantemente esa zona se encuentra en humedad y se encuentra también en contacto con otras bacterias que son
son las causantes del mal olor y se van acumulando después en tu toalla, lo que te llevas después al cuerpo. Entonces busca que esté en el exterior, al aire libre, en un tendedero, en un lugar que le dé el sol también, para poder mejorar el olor de tu toalla y que no se vaya acumulando mucha humedad y suciedad y malos olores. Y pues bueno, muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que así sepas cómo puedes estar oliendo bien todo el día. Por supuesto, no nos olvidemos de que después de que nos bañemos, nos apliquemos un buen perfume. Ya les estoy preparando los mejores perfumes con aroma masculino para que no se pierdan ese video y siempre andemos oliendo muy bien. Ya saben, muchachos, que me puedes seguir en Instagram y TikTok, donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te va a ayudar y te va a servir. Y algo que también te va a servir muchísimo es mi marca El Muchachón, porque tiene todos los productos que nosotros los hombres necesitamos: un shampoo para fortalecer nuestro cabello, para que nos crezca más fuerte, para que no se nos caiga tanto cabello, un tónico capilar que este te va a estar acompañando por el resto del día, te lo aplicas después de salirte de la regadera y va a ayudarte a fortalecer tu cabello, a que te crezca mucho mejor, más fuerte y no se te caiga también tanto cabello, pero con esto lo vas a tener todo el día. Entonces, en complemento, en conjunto, estos dos son una maravilla para fortalecer el cabello y hacerlo crecer mucho mejor. Además que también tengo acondicionador y un serum capilar que es increíble para darle brillo e hidratación a tu cabello. Todos estos productos los puedes conseguir en www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México, y si te llevas el kit El Muchachón te llevas 10% de descuento más envío gratis. No olvides suscribirte y darle like a este video si es que te gustó, para que tú empieces a oler mucho mejor. Y déjame acá abajo en los comentarios si tú fuiste de esos que se olió detrás de las orejas cuando se los dije. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.